Subterráneas profundas que no son de fácil acceso. Apenas un 0,26% del agua dulce podemos nosotros tener en lagos, embalses, canales y ríos. Como pueden observar, es tan poca la cantidad de agua disponible. Comparemos cómo está esta agua, ¿no? Si tenemos un balde de 10 litros que comúnmente nosotros usamos, si todo este balde de los 10 litros es agua salada, apenas 250 mililitros, es decir, un vaso, es agua no disponible. Es aquí son los que se encuentran los polos, ¿verdad? O en las aguas subterráneas. Del agua dulce, apenas 0,75 mililitros, menos de lo que nos ponen en la vacuna hoy, ¿verdad? Ya, apenas 0,75 mililitros. Es agua que se encuentra disponible. Y de esta, el 60% está contaminada. Y apenas el 40% todavía son aguas limpias. Como ustedes pueden observar, debemos tener conciencia para poder nosotros mantener una calidad de agua. La gestión del agua debe ser una preocupación de cada uno porque es un bien escaso. Cada uno de nosotros en nuestros hogares, en los cultivos, debemos obviamente mantener y conservar tanto en cantidad como en calidad. Sin embargo, no somos eficientes en el uso de esta agua. El 69% del agua disponible lo utilizamos en la agricultura. En la industria, un 19%. Y a nivel municipal, es decir, el agua para nuestros hogares, apenas un 12%. Miren la cantidad de agua que utilizamos. Si nosotros, esto es a nivel mundial, si nosotros consideramos en el Ecuador, ¿sí? No nos alejamos mucho de la realidad mundial. El agua para riego tenemos el 64%, el agua para consumo el 33% y el uso industrial el 7%. El agua para consumo prácticamente estamos nosotros mucho mayor a lo que está a nivel mundial,
el 12%. ¿Qué no queda hecho? ¿Y por qué usamos más si comparamos? Un ecuatoriano, perdón. Un ecuatoriano dispone de un promedio de 43.500 metros cúbicos al año. Es lo que utilizamos como media. Mientras que a nivel mundial se utiliza 7.700 metros cúbicos. Es por eso la diferencia que nosotros notamos aquí en cuanto nos hacemos referencia y comparamos con la media a nivel mundial. Ahora, ¿cómo usamos el agua en nuestros hogares? Es decir, el agua potable. Para el inodoro utilizamos un 40% de la cantidad de agua. Para la parte de lo que es la regadera, es decir, para bañarnos, un 30%. Para lo que es el lavado de ropa, un 15%. Y para lo que es la cocina, limpieza y otros usos, el 15%. Aquí también es donde siempre nos indica, ¿no?, cómo usar el agua para no desperdiciarlo, ¿no? Entre ellos, recordemos un hito. ¿Quién me dice un hito para no desperdiciar el agua? ¿Qué es lo que nos recomienda? Ocupar lo necesario. Ocupar lo necesario. ¿Pero cómo es esto de ocupar lo necesario? No desperdiciar. Perfecto. Por ejemplo, las fugas, ¿verdad? A veces una gotita que cae cada dos minutos, pero esa gotita, si juntamos, es una gran cantidad de agua. Otro, en el aspecto del aseo, ¿qué es lo que hacemos comúnmente? ¿Perdón? Eso, reducir el tiempo para bañarnos, ¿verdad? Pero hay uno muy, mucho que nosotros hacemos, ¿no? Cuando nos cepillamos los dientes, ¿verdad? Dejamos abierta la llave. Y es una mala costumbre, y ahí prácticamente utilizamos una gran cantidad de agua. ¿Qué es lo que nos recomienda? Obviamente, coger el agua en el vaso, ¿verdad? Mientras nos cepillamos. Entonces, aquí, cuando les digo yo que es una gestión que cada uno podemos aportar en pequeñas cantidades. Yo me alegro bastante cuando los chicos me dijeron que muchos de sus riegos es por aspersión o por goteo, ¿verdad? Ya no es el riego convencional de inundación prácticamente. Ahí también ahorramos agua. Pero viendo desde el punto de vista del uso de los hogares, hay muchas cosas que podemos hacer para ahorrar el agua. Tres ya han citado y hay muchas otras cosas más, ¿no? E incluso el de poner una botellita de agua llena dentro del inodoro para que ocupe espacio. Obviamente la tecnología también ha avanzado. Ahora los inodoros ocupan menos cantidad de agua que antes. Así que tomemos conciencia y utilicemos de la mejor manera el agua de consumo. Cuando hablamos del agua de uso industrial, en la que el 19% es la que utilizan del total. Obviamente las industrias, en dependencia del tipo de industria, ocupan una gran variedad, una gran cantidad de agua y también una calidad muy diferente para cada una de las industrias. Asimismo, las aguas que ya han sido usadas son una fuente de contaminación de nuestras fuentes naturales. Hablando de lo que nos interesa, ¿no? Del agua de riego, habíamos dicho que el 79% utilizamos para agua de riego. De ese 79%, el 20% es la que prácticamente utilizamos tomando las fuentes de la naturaleza, es decir, de ríos, embalses, lagunas, etc. Sin embargo, la mayoría de los cultivos, el 80%, prácticamente se riega o se cultiva con el agua de lluvia. ¿Sí? Hay muchas zonas en las que no tenemos el sistema de riego y aprovechamos la poca cantidad de agua en la época de lluvias en las que se almacena incluso para tener para el riego. Así que en el 79% ocupamos muy pero muy poco, el 20%. Ahora de este 20%, ¿cómo es lo que utilizamos? El 77% utilizamos para regar por iluminación
de la agricultura tradicional. El 17% por aspersión y un 6% por microirrigación. De todos modos, sí hemos hecho conciencia en la utilización del agua y hemos mejorado, ¿no? Con una inversión, porque es una inversión. Es una inversión el de poner sus sistemas de riego por aspersión, por goteo y por otros más, en la que disminuimos la cantidad de agua, pero también tenemos beneficio ante nuestros cultivos, como lo vamos a ver posteriormente. Veamos de dónde viene el agua. Es importante saber, para conocer las características y saber qué es lo que tenemos, de dónde nomás proviene el agua. Se sabe que el agua puede provenir de las agua subterránea, es decir, de los pozos y de los manantiales. No sé si me acuerdo bien, pero decía que el agua potable que llega a las casas proviene de un manantial, ¿es así? Sí, ¿verdad? ¿Ya? Tenemos las aguas superficiales, de los ríos, arroyos, reservorios, canales, lagos, lagunas, etc. Y también tenemos otro tipo de agua que conocemos como aguas residuales, las cuales pueden estar con o sin tratamiento y se devuelve a la naturaleza de esa manera. Cuando hablamos sin tratamiento, aquí en nuestro país, muy pocas ciudades son las que tratan el agua. Guano, sé que ya está fabricando también su planta de tratamiento de agua. Sin embargo, en la mayoría de las ciudades no tenemos un sistema para poder devolver a la naturaleza la misma calidad de agua que ella nos da. Es otro de los puntos que no debemos dejar a un lado. Pero también debemos comprender, para saber qué tipo de agua tenemos, la clasificación según sus características. Y aquí va la primera, ¿no? El agua potable. Según la Organización Mundial de la Salud, es el agua que utilizamos nosotros para nuestros quehaceres diarios, ¿no? Para la alimentación, para el aseo. ¿Ya? Tenemos el agua dulce, en la que tiene una concentración baja de minerales. Es decir, de los elementos que están constituyendo la misma, ¿no? Calcio, ustedes han escuchado el calcio, sobre todo, ¿verdad? El calcio para los huesos, ¿ya? El calcio, el magnesio, el sodio, los cloruros, etc. Entonces, cuando esa cantidad de elementos tiene concentraciones bajas, tenemos un agua dulce. El agua salada, ¿ya? Es el agua que tiene una cierta cantidad de sales, no tanto el cloruro de sodio, no tanto el agua de mar, ¿ya? Tiene mayor cantidad de los elementos que les mencioné anteriormente. El agua salobre son aguas que tienen una gran cantidad de sales, incluidas el cloruro de sodio, que es el agua de mar. Tenemos el agua dura. El agua dura es fácil de reconocer, ¿no? Decimos nosotros nuestra agua es dura cuando en nuestras duchas, sobre todo cuando tenemos las duchas eléctricas, se nos forma esa costra blanca, ¿verdad? Que son los carbonatos. O cuando se deja, o nos olvidamos, mejor dicho, el agua y está hirviendo, hirviendo, de repente el agua se vuelve turbia y si dejamos más tiempo, tenemos unos sedimentos. Esos son carbonatos de calcio. Y esa agua, cuando tiene una gran cantidad, se considera como agua dura. Lo contrario, cuando el agua no tiene muchos carbonatos, hablamos de agua blanda. Aquí una comparación simple, ¿no? Hay una diferenciación entre nuestras regiones. El agua de la sierra, por lo general, es agua dura, ¿ya? El agua de la costa, sobre todo me refiero a la parte de Guayaquil, donde se ha realizado algunos análisis, el agua es blanda. ¿Cómo lo diferenciamos? Justamente, y sobre todo las mujeres, es decir, que tomamos más atención a eso. Cuando nos bañamos aquí, nuestro cabello nos queda liso, por lo tanto, además del champú, tenemos que usar rinse, ¿verdad? Mientras que cuando nos vamos a Guayaquil, nuestro cabello queda suavecito. Justamente por la diferencia de la calidad de agua. En el oriente tenemos agua mucho más grande, ¿sí? Es decir, con menos cantidad de calcio. Esto nos afecta exclusivamente a nivel de la industria, cuando las aguas son demasiado duras, aunque también en nuestra casa tenemos esos problemas, ¿verdad?
Tenemos el agua negra, que es el agua que sale exclusivamente de nuestros inodoros, y esta ya es un agua residual. Y tenemos el agua, agua muerta, que son las aguas que tienen bajo contenido de oxígeno y por lo tanto ya no crece absolutamente nada. Una agua muerta puede ser un agua que ha quedado en algún lugar sin movimiento, obviamente se va evaporando, pero si permanece un gran tiempo, no permite el crecimiento de ninguna especie. Tenemos las aguas grises, que no lo he puesto ahí, que son las aguas que provienen de la parte de lo que escuchas, de la parte de lo que es nuestras cocinas. Y hablamos de aguas residuales, toda aquella agua que ha sido utilizada. Y para cualquier fin que se haya utilizado, ese es el agua residual. Esperemos acordarnos de estos términos, ¿verdad? Ahora, ¿qué puede tener el agua? ¿Qué nomás tiene? El agua tiene organismos vivos, los microorganismos, entre ellos están las bacterias, los virus, las microalgas, aunque en esta lámina no está, están los macro elementos, ¿ya? También tenemos los sólidos en suspensión, que hablamos de vino, de limo, perdón, de arcilla o de arena. Y tenemos los minerales sueltos, entre ellos el hierro, el manganeso, los cloruros, el potasio, el calcio, entre otros, ¿no? Una diferenciación, yo siempre les digo a mis estudiantes, no se les diga fácil. Los minerales sueltos son los que no vemos. El agua transparente tiene una gran cantidad de minerales disueltos. Los sólidos suspendidos son obviamente lo que nos hace que el agua esté sucia, ¿verdad? El agua del río tiene muchos sólidos suspendidos. Y tenemos, obviamente, las bacterias, los virus y los microalgas, sobre todo virus, que son mucho más pequeñas que las bacterias y que no las disuelven. Con lo que tiene el agua, también nos ayuda a poder establecer qué análisis se deben realizar. Y esos análisis, obviamente, dependen de la constitución, de la procedencia del agua y del uso que vamos a dar al agua. Si el agua es para uso potable, las normas nos especifican ciertos parámetros que los que tenemos que analizar para poder considerar que el agua es apta para consumo humano. Pero si hablamos nosotros de agua para riego, obviamente son otros parámetros los que nos van a indicar su calidad. Y si hablamos de aguas residuales, igualmente, son completamente diferentes. Obviamente que cuando nos interesa a nosotros saber cuál es la calidad de nuestra agua desde el punto de vista físico, químico y microbiológico, lo que se hace es llevar al laboratorio el agua, ¿verdad? Le dice usted, quiero que me analice el agua, pero ellos le preguntan, ¿y qué quiere? Entonces ahí le dice, ¿para qué quiere? Entonces uno se dice, es para saber si el agua es apta para consumo humano. Entonces ya en el laboratorio le ayuda para que se realicen ciertos análisis, porque realmente en el agua existe una gran cantidad de minerales. El costo como tal de análisis también sería demasiado elevado. Lo mismo, si yo quiero saber la calidad del agua del riego, tengo que indicar que es para uso del riego. Los parámetros son menores que los que se analizan en aguas potables. Por otro lado, también cuando queremos saber la calidad del agua residual. Ahora, aquí también hay que considerar algo muy importante, ¿no? Si yo tengo un elemento en el agua, no necesariamente ese elemento es perjudicial, depende nuevamente para el uso que tratamos nosotros a esa agua. Pongo un ejemplo, el calcio. El calcio en cantidades, incluso la normativa me habla hasta 500 ppm, es decir, 500 miligramos por litro, ¿no? Para agua para beber, no me perjudica. Aguas duras para beber no perjudica. Muchas veces dice el agua dura nos produce los cálculos. No,
En la leche tomamos más calcio que en el agua. Entonces, de ahí nos provienen los famosos calcios, ¿verdad? Ya, ese calcio no nos afecta en agua potable. Sin embargo, el mismo calcio, para lo que es la industria, sobre todo para los calderos, para la generación de vapor, el calcio es un veneno. Ahí se requiere de cero de calcio para que no obstruya las tuberías y no exista el riesgo de explosión, porque el calcio va disminuyendo el diámetro de las tuberías de tal manera que fue calculada para una X, porque para una X presión de vapor, cuando el diámetro se reduce, puede dar lugar a la explotación. Y ese calcio, para el asunto para el uso de riego, también no puede ser dañino, pero depende. Depende de la relación que tengan con los otros elementos. ¿Sí? Aquí ya, incluso del tipo de riego que vamos a aplicar. Así que la calidad, y para analizar un agua, debemos considerar nosotros el tipo de agua, el uso que vamos a dar y el propósito que tenemos del análisis. Ahora, ¿conocen ustedes la calidad de su agua? A ver, ahí, ¿quién me da? Creo que ya se nos fue. ¿Cómo es la calidad del agua de ustedes? El agua potable. Por ahí escucho entubada, creo, ¿verdad? ¿Ya? ¿Han realizado análisis del agua? ¿Ya? ¿Y dicen que es apta para consumo humano? Sí, ¿verdad? Ya, cuando uno se coge una fuente de agua, lo primerito que hace, si no se conoce a esa fuente, obviamente se manda a hacer una serie de análisis, incluso fuera de nuestro país, para determinar si lo podemos usar como fuente de agua, para uso humano, ¿verdad? Como fuente para uso humano. Hasta ahí estamos bien, pero un agua potable es un agua clara, inodora, ¿sí? No debe tener microorganismos, es decir, no debe tener bacterias, y para esto se hacen tratamientos. Si nosotros tenemos un agua de un manantial, ¿esa agua es clara o no? Sí, ¿verdad? Es clara. Y como digo, mandaron a hacer los análisis y cumple con los parámetros de contenido de minerales. ¿Qué le falta a esa agua para ser potable? ¿Cuál tratamiento? El cloro, ¿verdad? Es decir, nos hace falta desinfectar el agua porque no necesitamos ningún otro tratamiento. Y justamente en esta lámina que viene acá, me voy a adelantar un poquito la lámina. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un agua de un lago, de un río, de un embalse, en donde tenemos partículas suspendidas, en pocas palabras, donde el agua es sucia, obviamente que necesitamos filtrar. Si las partículas son grandes, le dejamos reposar por un tiempo y se alimenta, simplemente una filtración. Pero si las partículas son muy pequeñas, en estado coloidal, por más que dejemos nosotros reposar 1, 2, 3 días, el agua va a seguir sucia. Incluso esas partículas tan pequeñas que se llaman coloides, da el color del agua. No va a pasar el color. Entonces, ahí necesitamos nosotros de procesos químicos que se llaman coagulación. Y para eso necesitamos una planta de tratamiento que tenga un sistema de retirar las partículas gruesas, que tenga un sistema para agrandar esas partículas coloidales y que precipiten rápidamente. Necesitamos filtros para retener las partículas que no sedimentaron después de poner los químicos. Y necesitamos la desinfección. Y entonces ahí tenemos una planta de tratamiento y nos llega a nuestros hogares el agua. ¿Qué decimos? Agua potable. Pero si yo tengo una fuente de agua subterránea, los manantiales salen de las aguas subterráneas, obviamente si esa agua es clara, no tiene partículas suspendidas,
no necesito yo todo este sistema de tratamiento, sino lo que yo necesito, si que este pozo, ayuda, si es agua de pozo, contiene minerales como el hierro, por ejemplo, necesito una pequeña planta de tratamiento para eliminar el hierro. Pero si mi agua es clara, no necesito filtrar, pero toda agua necesita desinfectar. Y una vez que el agua está desinfectada, llega a nuestras casas, ¿y qué será esa agua? Potable. ¿Sí? Entonces, no vale. Obviamente, entubada, a veces cuando yo escucho, digo, es porque traen el agua en tubos desde la fuente, y así mismo se trae el agua, por ejemplo, en ciudades como Quito, ya como Guayaquil, que tienen sus megas plantas de tratamiento. ¿Por qué? Porque el agua no ofrece las características que ustedes tienen del agua de manantial. Y por lo tanto, igualmente lleva una parte por tanales, otra parte en entuba, y a nuestra casa nos lleva entubado, obviamente, ¿verdad? ¿Ya? Pero es agua potable. Así que lo que ustedes tienen, ¿qué será? Agua potable. Sin embargo, si no cloran, ahí sí no es agua potable. ¿Ya? Y estamos corriendo, obviamente, riesgos de enfermedades. Y por lo tanto, debemos nosotros clorarla. Sí, estamos claros aquí cómo es el agua potable, ¿verdad? Ya, la próxima vez que le pregunten a usted qué tipo de agua tiene, potable si clora. Si no clora, no es potable. ¿Ya? Si no clora, no es potable. Yo he visitado algunas comunidades y dice, pero este es un gasto el cloro. Ese gasto necesitamos para que sea potable. Es que necesitamos una persona que esté ahí mirando cómo gotea, porque a veces van, me decían, no va el operador y le echa un balde de agua a la mañana, perdón, un balde de cloro a la mañana y otro a la tarde. No, ahí estamos haciendo una potabilización no correcta. Ya. Pero si nosotros, hay muchos métodos, ¿no? Goteo, en función de espantar, bombas dosificadoras, pastillas para la parte de lo que se vaya consumiendo poco a poco el cloro, ya. Pero necesitamos clorar y ahí tenemos nosotros agua potable. ¿Ya? Déjenme pasar para ver si no me saco algo. Veamos. El agua embotellada es más segura que el agua de grifo. Y cuando me hablo de agua de grifo, me refiero al agua potable. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es más segura? Depende, ¿verdad? Depende. Si yo conozco, y en comunidades realmente se conoce cómo se está llevando el tratamiento de agua, ¿verdad? Con los colifuentes, veo cómo traigo mi fuente. A lo mejor necesita un sistema de filtración para mejorar la calidad física del agua. Y luego clora, ¿sí? Y yo sé que la cantidad de cloro de agua está dentro de los límites que me pide la norma, que ahí se habla de un cloro residual, es decir, pongo una cantidad de cloro para matar los microorganismos y me queda una cantidad para asegurar que está o que ha actuado el cloro en donde tenía que actuar. Conozco esta calidad de agua. ¿Y ahora ustedes conocen cómo envasan las aguas? No, ¿verdad? ¿Cómo trae el agua a su casa? ¿Fue lavada esta botella o la botellita que compramos en la tienda que tiempo está? Por eso depende. Que le hagan mala propaganda al agua envasada, ¿verdad? Pero depende. Si yo conozco mi agua, si tengo los medios para conocer la calidad de agua que me llega a mi casa, se prefiere esa agua. Y obviamente ahí incluso tenemos nosotros otras formas de asegurar la calidad de agua potable. Entre ellas es hervir nuestra agua, ¿verdad? Si hacemos hervir nuestra agua. Eso es para asegurarnos un poco más. Si que yo conozco que está clorada, no haría falta hervirla. Entonces, depende de cómo, de qué tipo de empresa tienen nuestras aguas envasadas, ¿no? Pero consideremos los costos. ¿Cuánto nos cuesta una botellita de agua?
creo que 50 centavos, ¿verdad? Y a 750 mililitros, menos de un litro. ¿Cuánto les cuesta el agua a ustedes al mes? $1.75. Y seguro que utiliza más de 1000 litros en la orden que ustedes utilizan ahí. Imagínense los costos que tenemos. Obviamente debemos saber también cuál es la cantidad de cloro que requerimos para que para asegurar prácticamente ese residual. Y aquí les he traído, ¿no?, algunas formas de desinfectar el agua. Una de ellas, como les había dicho, si no conozco el estado de desinfección de mi agua y el agua es clara, necesariamente voy a hervir el agua. Con eso yo aseguro que los microorganismos y bacterias prácticamente se desactiven de tal manera que no cause daño, ¿no? Y hay algunas recomendaciones como el tiempo que necesitamos nosotros hervir, ¿ya? Ahí nos dice que viene la olla con agua filtrada, si no tenemos filtrada, debemos llegar al punto de ebullición por lo menos 5 minutos. Luego de eso, dejamos enfriar y debemos pasar a un recipiente limpio. Y si el agua tiene, dice, un sabor medio raro cuando se hace hervir, es porque se pierde ciertas sales y se puede agregar, por ejemplo, bicarbonato de sodio en pequeñas cantidades para devolverle las sales que han perdido. Hay el método SODIS, que aprovechamos la radiación UV visible del sol, ¿sí?, del ambiente, para desinfectar el agua cuando no disponemos nosotros de una fuente como la que tenemos, ¿no? Agua potable. El agua entubada que llega a nuestra casa desinfectada, agua potable. Entonces, ahí, ¿qué nos toca hacer? Llenar el agua en una botellita filtrada. Obviamente la botella debe estar limpia. Y una vez que esté llena, se cierra y se deja al ambiente. A veces incluso podemos dejar en las terrazas de las casas. Y luego de unas 4 a 5 horas, el agua también ya se encuentra desinfectada. Entonces, nos sirve para casos de emergencia también. Ahora, en la otra parte, que ya es más técnico, el uso del cloro para el tratamiento de agua, para la desinfección del agua de consumo, también nos dan cantidades, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, que para 5 litros debemos adicionar unas 5 gotas o 0.5 gotas de cloro líquido con una concentración de 3.5%, ¿no? Considerando que ese cloro no tenga ni detergente ni de algún aroma que hoy nos venden para el blanqueado de la casa, porque nos venden ya con aromas, ¿no? Anteriormente no, el cloro venía con baja concentración y venía sin estos olores que nos ponía. Sin embargo, hay cloro comercial que se puede encontrar al 6%, en donde necesitamos 12 gotas por litro, o el cloro normalmente que se lo compra ya para plantas de tratamiento, distribución de agua, que tiene al 10%. Este es uno de los usos que, o las cantidades de cloro que podemos nosotros utilizar. Pero también hay otra forma de desinfección, que es la utilización del ozono, ¿ya? Que son equipos que nos genera oxígeno, con 3 moléculas de oxígeno en definitiva, que se conoce como ozono. Previamente al uso del ozono se pasa por unos pequeños filtros, como ustedes pueden visualizar aquí. Esa agua nos asegura también la desinfección y nos da una mejor nitidez del agua, nos da un mejor sabor al agua y no se genera ciertos compuestos que a veces el cloro puede dar siempre y cuando el agua no sea clara, ¿no? Si yo pongo cloro en un agua que no sea clara, que tenga un cierto color, sobre todo un color verdoso, que es agua que tiene materia orgánica, pongo cloro ahí estoy perjudicando en vez de beneficiar, en vez de desinfectar el agua. Eso en cuanto a lo que es el agua potable. ¿Alguna duda antes de pasar a ese tema? Oh, claro.
No están aburridos. Ya, todos los días están bien atentos. Luego les pregunto, ¿ya? Listo. Lo importante es de que, según las encuestas que me entregaron, porque me hablaban, ¿no? La mayor parte me decían agua entubada. Sin embargo, me dieron un dato, ¿ya? No sé si los chicos hicieron bien el trabajo, ¿no? Me decían que han dejado de clorar el agua que ustedes tienen, ¿cierto? ¿Por qué? Para que sea agua entubada, ya, han dejado de clorar. Ya, también hay una respuesta en la encuesta, ¿no? Decían que han dejado de clorar porque el cloro es malo para el riego. Dice de que muchos dicen que utilizan esa agua potable para regar, ¿ya? Entonces decían que han dejado de clorar porque el cloro es malo. En este caso, también quiero que ustedes diferencien entre dos elementos, ya, que tienen la misma fórmula química. Voy a entrar un poquito de química, porque soy química, así que no puedo dejar de un lado eso, ¿verdad? Ya, el cloro, Cl, como es su fórmula, ya, puede existir en combinación de muchos compuestos, entre ellos el ácido clorhídrico, ¿verdad? Un ácido que es bastante, bastante corrosivo, una gotita nos quema la piel. El cloro, que está como hipoclorito de sodio o hipoclorito de calcio, que es para desinfectar, o el clorogás. Pero hay otro elemento que es el que se encuentra en el agua, que se llaman los cloruros. Son los que me forman o los que se disocian, por ejemplo, del cloruro de sodio, que la sal de nuestras casas, ¿no? La sal de nuestras casas que usamos para la alimentación es cloruro de sodio. Cuando esa sal yo pongo en agua, se separan los elementos. El sodio está en forma de ion como catión y el cloro en forma de anión negativo, ¿sí? Pero se encuentra dentro del seno del agua. Ese cloruro, en dependencia de la cantidad que tiene el agua, es malo para el riego. Pero el cloro, como normalmente lo conocemos al producto que desinfectamos, no es malo. En las concentraciones que tenemos para agua potable, no es malo para las plantas. Así que no debemos confundir entre estos dos términos. Si fue ese el motivo por lo que dejaron de clorar el agua, vuelvan a clorar para tener agua potable. ¿Ya? Hay que consultarles a los asesores, a los que les pusieron la planta, la cantidad de cloro necesario. Y hay unos pequeños kits que se utilizan en la piscina, incluso para medir la cantidad de cloro residual. Ahí también me permite medir la cantidad de cloro que va a tener el agua antes de distribuir y el agua en nuestra casa. Mientras cumplamos los parámetros de la norma, que para nuestro país nos dice 0,2 ppm de cloro, máximo 0,5 como cloro residual, no tenemos ningún problema. En países desarrollados, por el tipo de agua, lo que todavía no nos pasa, pero sí estamos nosotros yendo por ese camino, que estamos contaminando nuestras fuentes con aguas residuales, allá las concentraciones de cloro van hasta 5 ppm. ¿Sí? 10 veces más de lo que nosotros podemos tener aquí. Y ellos nos dicen que huele a cloro. A veces a nosotros con un poquito que nos pasa, dice, ya huele a cloro, ya no vale el agua. No es cierto, ya hay límites hasta donde podemos nosotros poner. Y si llevamos un buen control en nuestra planta, que en comunidad deberíamos de mantener esa persona o mantener la calidad o asegurar, mejor dicho, la calidad del agua, pues deberíamos de tener una dosificación buena de cloro y también deberíamos de tener un pequeño kit para comprobar la cantidad de cloro que tenemos antes de despachar a las casas y en nuestras casas. Con eso, vean, tenemos agua de muy buena calidad potable. Listo, pasemos al agua de uso agrícola. Aquí también quiero hacer hincapié en algo, ¿no? Voy a hablar un poco más de la calidad, más que del tipo de riego.
porque no tengo mucha experiencia en tipos de riegos. Conozco diferentes tipos de riegos, pero no como para aconsejar cuál debe ser el que utilizamos. Pero sí qué tipo de calidad necesitamos para tener una buena calidad de nuestros suelos y una buena calidad de las plantas, ¿no? Del crecimiento de las plantas. ¿Qué es el agua de uso agrícola? Aquí estamos hablando de todo el uso agrícola, ¿no? Es el agua que debe cumplir con ciertos parámetros durante la siembra, después de la siembra. No solamente el agua que utilizamos nosotros para que vayan creciendo las plantitas, sino también después de la siembra. En este caso, estamos nosotros hablando de agua de riego, cuando estamos durante la siembra, estamos hablando de que esta agua de uso agrícola utilizamos para la preparación de las mezclas, es decir, cuando vamos nosotros a poner ciertos alimentos a la planta, fertilizantes, pesticidas, incluso que podemos utilizar, o fungicidas. El agua que necesitamos para las aspersiones, el agua de lavado y de enfriamiento ya después de la cosecha, en este caso puede ser de los frutos, de las legumbres, etc. Y el agua que muchas veces se necesita para la hidratación, caso típico de las florícolas, ¿no? Después de lo que cortan las flores, necesita el agua ser, la flor debe estar en agua para hidratarse. Cada uso del agua en el sistema o en el uso agrícola tiene que cumplir diferentes tipos de calidades, diferentes parámetros que no están las normativas. Por lo tanto, el uso o no de un agua de agricultura dependerá de la calidad que debe tener el estado, de los cultivos que nosotros estamos produciendo y del tipo de riego. Es decir, no puedo decir que esta agua es de buena calidad. Será de buena calidad a lo mejor para un cultivo de frutilla o un tipo de riego por gotera. Pero esa misma agua no va a ser de buena calidad si hago otro tipo de riego y otro tipo de cultivos. Por lo tanto, el criterio de la calidad de agua, ya hablando para el uso agrícola, depende de los fines agronómicos, es decir, depende del suelo y del cultivo, y también depende de la calidad de agua para irrigación, es decir, del sistema de riego que va a ser usado, ¿verdad? En vista de que, si yo tengo una cierta cantidad de agua, si esa agua contiene sólidos suspendidos, agua sucia, sí afecta si yo tengo un sistema de, por ejemplo, de goteo o de aspersión. ¿Por qué? Porque me va a tapar, ¿verdad? Las gotillas con las que estoy regando. Pero si esa misma agua con sólidos suspendidos para un riego de surcos, por ejemplo, no me va a afectar. Es decir, el agua puede estar con estas partículas. Por otro lado, los cloruros que les mencionaba, CN, en forma iónica, si yo tengo, por ejemplo, unos 1000 ppm en el agua, para la parte de lo que es riego por aspersión o por goteo, no me va a servir. Porque en esa cantidad de sales también me provoca taponamientos, me provoca incluso corrosiones, etc. Mientras que esa misma cantidad de cloro sí me va a beber. Perdón, no cortado. 1000 ppm de cloruros no me va a afectar en tipo de riego por aspersión, pero sí me va a afectar en el momento de que nosotros tengamos un riego por surcos. El efecto de la calidad de agua para el uso agrícola tiene efectos a corto plazo, es decir, aquí influye en la calidad y en el tipo de cultivo, pero también tiene efectos a largo plazo, en donde se ve perjudicado el suelo y muchas veces ese suelo ya no va a servirnos para la agricultura.
Mientras que en agua potable puse énfasis en la calidad de, o mejor dicho, en el proceso de desinfección del agua, en el agua de riego, ¿ya? En el agua de riego no tiene mucha importancia la parte de lo que es desinfección. Más bien aquí la importancia va desde el punto de vista químico y desde el punto de vista físico. Cuando hablamos de las partículas en suspensión, puede ser tanto de naturaleza orgánica como de naturaleza inorgánica. Naturaleza inorgánica, las arcillas, las arenas, por ejemplo. Mientras que de naturaleza orgánica tenemos, por ejemplo, las algas, que también nos perjudican según el tipo de agua. Sí, las dos ya hizo. Mientras en el agua potable, nosotros cuando vamos a captar la fuente, cuando recién vamos a decir de aquí quiero tomar el agua, hacemos una serie de parámetros y luego nos limitan el número de parámetros para el análisis, poniéndose énfasis en la parte microbiológica, en la parte de lo que es color, en la parte de lo que es turbidez. En el agua de riego, sin embargo, nos interesa a nosotros saber cationes como el calcio, el magnesio, el sodio y el potasio. Y aniones como bicarbonatos, cloruros y sulfatos. Pero también hay otros aniones, no muy frecuentes en todo tipo de agua, como el boro, el yodo y los nitratos. Otro de los parámetros a analizar es el pH y lo que es la conductividad eléctrica que nos mide la totalidad de iones que se encuentran en el agua. Y es lo que conocemos nosotros como sales solubles o la salinidad que le va a dar el agua. La relación entre la concentración eléctrica, es decir, la conductividad, y el sodio son los parámetros que definen la aptitud del agua para riego. Y la relación del sodio con el calcio y el magnesio nos indica la calidad del agua y el tipo de afección que me puede dar si que no cumple los valores establecidos por la normativa. Y obviamente se conoce como el RAS. No sé si ustedes han escuchado ese término. ¿Ya? El RAS es la relación entre el sodio, el calcio y el magnesio y conjuntamente con la conductividad nos va a dar la comida. ¿Qué es lo que deberíamos nosotros tener aquí? Además de los análisis del agua potable, que si yo pidiera este rato, si me diera. ¿Ya? Y si yo pidiera el análisis del agua de riego. No, hay dos cositas que también a veces digo, no piensen en los bolsillos, no piensen en saber realmente la calidad con el agua que están en ambos aspectos trabajando, ¿no? El agua potable y el agua de riego. Porque, sobre todo en el agua de riego, esos parámetros van variando cada cierto tiempo. Justamente por la contaminación que tenemos, ya por las precipitaciones de las lluvias, y obviamente sugiere a mamás que cada 2 años, por lo menos, deberíamos de hacer un análisis. Es decir, ustedes deberían de tener un historial, ¿no? Un historial de la calidad de agua. En el agua potable nos exigen independencia del número de habitantes, ¿ya? Para cuando son muy pequeñas, el número de habitantes nos dicen una vez cada 3 meses. Si hay mucha población, nos dicen una vez al mes. O incluso una vez por semana. Y obviamente las plantas de tratamiento, cuando tienen, lo hacen a diario ciertos parámetros. Por lo tanto, yo pienso que dentro de la gestión que ustedes trabajan, sí deberían de tener la calidad del agua en las dos. Yo busqué información bibliográfica, quería saber qué encuentro. Más adelante les voy a indicar. Encontré la parte de lo que es el tipo de agua que viene en el sistema de riego Chambo-Guano, así se llama, ¿verdad? Chambo-Guano. Y realizado por una de nuestras estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental, hace mucho.
mucho en el 2019. Entonces ahí vamos a ver la calidad de agua y vamos a relacionar por la región que tenemos. Sin embargo, es muy importante que ustedes dispongan de la calidad del agua que utilizan en esta zona, ¿no? A lo mejor pueden venir a los municipios también. Y son estos los parámetros que se debería de mandar a analizar. Veamos un poquito cómo relaciona estos parámetros. Cuando hablamos nosotros del efecto de la salinidad, no me pierdo, se me olvidó la lección. No hay texto. No presionar de la mitad. Listo. Ya. Entonces, como les había dicho, debemos hablar del efecto que causa cada uno de los parámetros que les había analizado, ¿no? En la fórmula esta de la relación de absorción que debe tener el sombra. Cuando hablamos de la salinidad, hablamos de la conductividad eléctrica. Si esta conductividad eléctrica es demasiado alta, lo que provoca es un aumento de la presión osmótica en la solución del suelo. ¿Qué es lo que produce esto? De que las plantas, prácticamente en las raíces de las plantas, en este caso, que es por donde absorbe el agua, compita con la absorción del agua que va a tener el suelo. Y obviamente, al tener una presión osmótica alta en el suelo, lo que hace es de que el suelo sea más permeable y obviamente no coja la cantidad de agua que requiere la planta. Las conductividades altas, hablando como parámetro individual y hablando de la salinidad, nos perjudica en el crecimiento de la planta. Pero lo contrario, si yo tengo aguas blandas, como habíamos mencionado, ¿verdad? Aguas con muy pequeña cantidad de sales, por lo tanto, la conductividad es baja, lo que provoca es de que existe una lixiviación de los minerales en el suelo, es decir, un lavado de los minerales en el suelo, y obviamente se va a quedar pobre de esos minerales. Y eso hace de que perjudique también al crecimiento de la planta. Por lo tanto, un agua pura, un agua desmineralizada, un agua destilada, o muchas de las aguas que nos venden en las botellitas que tienen bajo contenido de sales, también es malo para la planta. Aquí tenemos un ejemplo de la conductividad en unidades que mide en microsiemens y la tolerancia para ciertos cultivos. Aquí se clasifican en tres áreas: cultivos sensibles, cultivos tolerantes y muy tolerantes. Si estamos entre 700 y 2000 microsiemens, que son de centímetros, los cultivos tales como la zanahoria, la cebolla, el rábano, pimiento, voy a saltar algunos, tenemos los albacoques, tenemos la manzana, los limones, ¿ya? La lechuga, pueden soportar esa conductividad. Es decir, no va a verse afectado. Sin embargo, si la conductividad es de 3.300 a 4.000, son los cultivos que prácticamente toleran esas conductividades, como las alfalfa, la espinaca, el tomate, el brócoli, la granada, la higuera, la soya, el trigo, ¿ya? Pero estas conductividades tan altas prácticamente dañarían el cultivo de las que habíamos mencionado anteriormente. Y son muy tolerables cultivos como la remolacha, el algodón, la cebada, la remolacha azucarera, el sorgo, cuando las conductividades están entre 2.700 y 5.300. Conductividades altas, además de afectar la calidad de la planta en el cultivo, también afecta a la salinidad del suelo. Y, también nos afecta en dependencia del tipo de riego, ¿no?
Ciertas conductividades están muy altas, por ejemplo, superiores a 1500 y 2200 centímetros. Cuando nuestro riego es por aspersión, provoca quemaduras en las hojas. Entonces, no solamente tiene que ver por la calidad del agua que vamos a utilizar en el riego, sino también el tipo de riego que estamos teniendo. Veamos otros parámetros, como por ejemplo el sodio, los cloruros, el boro, que afecta al crecimiento de la planta, pero depende del tipo de yodo y también de la concentración que tiene o la cantidad que tiene de este yodo. El sodio. Concentraciones elevadas del sodio producen toxicidad a la planta, sobre todo a la parte de las hojas, ¿no? Y al crecimiento del mismo. Pero este sodio, para que sea perjudicial, debe tener una relación, como habíamos mencionado anteriormente, del calcio y el magnesio. Cuando tenemos una mayor cantidad de sodio en relación a estos dos iones, las partículas de arcilla se dispersan. Eso hace que se cierren los poros que existen entre una partícula y otra y reducen la permeabilidad y el intercambio gaseoso que existe en el suelo. Acuérdense que en este caso el suelo debe mantener un mecanismo de aireación para que funcione correctamente. Por lo tanto, se debe estimar el daño que provoca el sodio a través de esta relación de absorción del sodio con el calcio, el magnesio y la conductividad, tal que se conoce como SAD. Aquí hay un ejemplo de lo sensible que pueden ser ciertos cultivos hacia el sodio como tal, ¿no? Ahí tenemos frutales como el aguacate, el melocotón, las uvas, que en cantidades altas de sodio se ven perjudiciadas. Igualmente las hortalizas como las judías, las fresas, y también el cultivo de maíz, ¿no? La cantidad de sodio no debe ser muy alta. Para eso existen tablas en las que podemos nosotros ver la calidad de cultivo, el suelo, qué tipo de suelo nos va a traer si usamos un agua que tiene alto contenido de las sales de sodio, calcio y magnesio. ¿Ya? En esta tabla nosotros podemos ver la concentración de sodio que tiene, la conductividad que tiene el agua y los niveles de sal que se calculan con la relación con el calcio. Y nos clasifican en aguas de buena calidad aptas para riego, las que están marcadas, las que estoy señalando, y aguas utilizadas para riego con precauciones, las que están sin rayar, y aguas no aptas para riego, las que están en forma adecuada. Pongamos un ejemplo. Si el agua que utilizamos nosotros tiene un SAR de 1 con una conductividad de 1148 microsims, estamos nosotros hablando aquí, ya SAR de 1 con una conductividad menor a los 1500 y mayor a los 750, tendríamos nosotros un criterio de calidad C3 de 1. Según lo que nos indica estos enumerados que tengo en la página que viene, nos dice que es un agua de salinidad elevada que puede usarse en suelos de buen drenaje y con cultivos tolerantes. Es decir, no es un agua de buena calidad para ti. Cuando vamos nosotros a los análisis, debemos comparar con esta tabla y que nos interpreten, ¿no? Y nos digan la calidad de agua que tenemos.
Estas son las características que me da la calidad y el performance de uso para cada uno de los que estaban ubicados en la tabla, que en algún momento, en la presentación que hay aquí, pueden ustedes utilizar. Los cloruros, ya, no el cloro, no es que no desinfecte el agua. Los cloruros que están en la sal de la cocina, esos son los que nos afectan en el cultivo y nos provoca manchas en las hojas sobre todo, y por lo tanto debemos utilizarlo en cultivos que sean tolerables a altas concentraciones. Tenemos también la presencia de sulfatos, ya que este, aunque no es tan peligroso como los cloruros, sin embargo me influyen en elevar el pH, y al elevar el pH puede haber precipitaciones de calcio y por lo tanto la reacción entre sodio, calcio y magnesio se van a ver modificadas. Tenemos el boro, en este caso concentraciones de menores a 0,7 ppm de boro, son beneficiosos en la mayoría de los casos. Sin embargo, si estos están entre 1 y 4 ppm, producen lo que se conoce como necrosis celular, siendo inadecuadas para las plantas. Existen otros compuestos conocidos como microelementos, entre ellos está el magnesio, está el zinc, está el cobre, está el hierro, que estos nos sirven más bien para las plantas, pero nos perjudica si nosotros necesitamos hacer agua de clima. ¿Cómo estoy pasando el tiempo? Ya mismo terminamos. Sigo nomás. Listo. Gracias. La parte que vimos anteriormente, obviamente tiene que ser siempre interpretada por una persona en el área. Lo que queda de parte de ustedes, a veces lo digo, es exigir o exigirse el análisis para poder saber la calidad de agua que tenemos. Además de los de que estos elementos que provocan toxicidad en las plantas, también necesitamos ver desde el punto de vista de las obturaciones, ya, que puede dar según el tipo de riego. Y ahí tenemos nosotros las opciones, los taponamientos en sistemas de riego de goteo o de aspersión, es debido exclusivamente a las partículas de arcilla, como el limo, la arena, que son las propiedades físicas. En este caso, nosotros debemos registrar, tenemos la parte de lo que son taponamientos a través de microorganismos, los mismos que crecen tanto en el agua o cuando dejamos nosotros o el agua que queda dentro de la boquilla, y hace también que estos se vayan, caen creciendo y vayan taponando. Y tenemos los taponamientos químicos, en este caso el uso de fertilizantes, ya, o aguas que contienen hierro en pequeñas cantidades y que luego precipitan, también ayudan a las obstrucciones. La salinidad, con salinidades demasiado altas, es decir, la conductividad, también nos obstruye la parte de lo que es las copillas en un tipo de riego por aspersiones. Elementos como el hierro, el manganeso, la dureza, bicarbonatos, sobre todo la dureza, es decir, el calcio y el magnesio, ocurre lo mismo que cuando nos dejamos o nos olvidamos el agua que va hirviendo, ¿no? Se forman las costras y obviamente eso va tapando. ¿Pero qué hacemos nosotros con todo esto? Siempre hay las soluciones, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos de algunos tratamientos que podemos dar para minimizar lo que nos está ocurriendo por la calidad del agua. Así tenemos, por ejemplo, que necesitamos hacer las acidificaciones. Por lo general, el pH del agua debe estar casi medianamente ácida, entre 5.5 y 6.5 de pH. En este rango de pH, la salinidad del agua no cambia, pero sí se puede remover, por ejemplo, los carbonatos y los bicarbonatos. Los ácidos que por lo general usamos aquí es el ácido. Aquí tengo un horror.
¿Ya? Es el ácido sulfúrico H2SO4 y el ácido fosfórico H3PO4. Evitamos usar el ácido clorhídrico justamente por los cloruros que podemos nosotros aportar al agua. Tenemos nosotros la cloración, y aquí lo que dice la bibliografía, ¿no? La cloración, es decir, el uso del cloro para desinfectar, que utilizamos también para la desinfección o la eliminación de los hongos y de las algas, que por general se forman en los reservorios o se forman en las boquillas, y eso nos ayuda obviamente a destapar los hongos, ¿no? O a evitar el taponamiento. Otro de los procesos, sobre todo para el agua de este tipo de riego, de boquillas o aspersión o boteo, perdón, es la filtración. En este caso, con la filtración removemos nosotros los sólidos suspendidos. En grandes plantaciones, sobre todo en las florícolas, que conozco bastante en la época que trabajé, obviamente ahí se hace la filtración del agua de los canales que ustedes tienen aquí, que conocí por fotografías, por los reservorios. Y obviamente también se usan ciertos químicos para que los filtros no se taponen. Y obviamente el agua quede libre de sólidos suspendidos, sobre todo para la hidratación. Tenemos cuando nuestra agua tiene alto contenido de cloruros y alto contenido de sodio, e incluso cuando tiene boro, una de las tecnologías que se utiliza es la ósmosis inversa. Sin embargo, es una tecnología bastante cara para la parte de lo que es riego, pero en ciertas zonas donde no disponen de otro tipo de agua para riego y tienen estos problemas, obviamente lo utilizan. Aquí tenemos los parámetros, los valores que nos recomiendan para cada uno de los elementos que hemos mencionado, ya según las normas. Y es lo que yo les decía que no encontré sino del canal, del riego y del charco guano, en donde se analizaron el agua desde el inicio hasta guano, ¿verdad? Hasta el final. En este caso se analizan los parámetros que recomienda la norma y vemos nosotros que el pH del agua, tenemos la norma nos dice que deben ser mínimo 6 y máximo 8.5 para agua de riego. Y obviamente, como ustedes pueden ver en la gráfica, el pH está por debajo del límite superior o por encima del límite inferior. Cuando hablamos de la conductividad, me dice que el máximo debe ser de 3 dicions sobre metros, ¿ya? O lo que es lo mismo de 3.000 microsims. Sin embargo, el agua, la conductividad del agua de tus canales está muy por debajo, ¿no? O sea, el agua no tiene una salinidad amplia. Si hablamos de la parte de lo que es los sulfatos, ¿ya? Los sulfatos me dicen máximo 20 y tenemos nosotros en 0,04, ¿ya? Y varía, obviamente, a lo largo de los canales. De los diferentes puntos que se mostraron y también cumple la normativa. Los nitratos también son bajos en el origen y van subiendo a medida que llega acá hasta Guano, teniendo un valor un poco más alto en el producto final. En este caso estamos cumpliendo la normativa, que es la que estoy señalando. Ah, porque suben los nitratos justamente con las contaminaciones que van del agua a los canales, ¿no? Ustedes saben que todo se bota ahí, ¿verdad? Hablando de los cloruros, la polémica de los cloruros, que yo dije, ¿cómo confunde cloro con cloruros, ya? Entonces, en la parte de lo que es cloruros, el límite me dice de 30 moles por litro como máximo. Sin embargo, también nosotros estamos muy por debajo de ese límite. En cuanto a los bicarbonatos, igualmente estamos por debajo. Y en cuanto a lo que es el potasio, igualmente estamos por debajo. Si veo más acá, tenemos la parte de lo que es el magnesio, la parte de lo que es el calcio, el sodio, y aquí está calculado el más, ¿ya? El que hace la relación entre el sodio, el magnesio y el calcio.
Y tenemos de que al inicio el índice prácticamente crece, va bajando, y al final tenemos una calidad de agua buena. La verdad es que estuve viendo que los datos reportados y el obstáculo está un poco por debajo, debe haber sido un tipo de muestreo o un análisis no muy bien analizado. Ya, sin embargo, cumplimos con los datos. En este caso, ustedes ven que el agua de riego es buena, ¿sí? Es buena, no sé, la calidad de agua de ustedes también sería bueno de decir eso, ¿no? Aquí estamos análisis y el agua es buena. Ahora, si cogen ustedes al agua de acá, que eso más informado, están utilizando el agua buena, ¿ya? Lo que nos resta son los efectos ambientales que puede causar por el uso no adecuado, sobre todo de los fertilizantes que se utilizan, de todo lo que se utiliza para los pesticidas, para lo que es las plagas. Si no hay también un control de dosificación adecuada, es decir, cuánto necesita la planta, ¿verdad? ¿Cuánto necesita el suelo? Porque muchas veces nos guiamos de lo que nos dice el sobrecito del químico, digamos, todos los compuestos químicos, y dice, ¿no? Disuelvas en el invento, disuelvas en 10 litros de agua, una cubita de 10 gramos, por decir algo. Pero sin embargo, nosotros no analizamos que a lo mejor anteriormente quedó un residual y obviamente necesito saber qué residual quedó para solamente poner lo que le hace falta. Ahí es donde nosotros enviamos grandes cantidades que se van filtrando obviamente en el suelo. Y acuérdense que el agua prácticamente no es un bien renovable. El agua que usamos ahora es la misma agua que usaron hace miles de años. Hay el ciclo del agua que conocemos, ¿sí? Hay el ciclo del agua. Se va perdiendo una cierta cantidad de agua. Obviamente la calidad va disminuyendo mucho y en eso es lo que debemos nosotros preocuparnos, es la parte de la calidad del ambiente. Dando gracias a Dios, ¿ya? Obviamente nuestro país tiene una muy buena calidad de agua, muy abundante cantidad de agua, pero sin embargo nos falta el devolver a la naturaleza agua tratada. Y solamente esta partecita de aquí, ¿cómo devolvemos el agua tratada? Sobre todo el agua que usamos en nuestros domicilios, esa agua debemos devolver igualita a la que nos da el manantial. ¿Sí? Debemos tener un agua tratada. Sé que tienen pozos sépticos, pero aquí también hay que diferenciar entre un pozo séptico y un tanque séptico. Cuando hablamos nosotros de pozo séptico, hablamos de este tipo de pozo, donde muchas veces puede haber un recubrimiento, pero al fondo está en contacto con la tierra, ¿verdad? Entonces botamos el agua y lo que hace es filtrarse. El agua, obviamente la arena, la tierra que está ahí, me ayuda a retener ciertos patógenos, pero no me retiene la parte de lo que es la contaminación de productos químicos, como los que utilizamos en la agricultura. Pero a diferencia del tanque séptico, que es un sistema completamente cerrado, en donde el propósito que ambos, obviamente, primordial es la eliminación de microorganismos que pueden causar daño. En este caso, todos los residuales que quedan en este tanque séptico nos ayuda a que el agua se depure con mayor facilidad de lo que tenemos nosotros acá. Una vez que crecen los microorganismos, después de un cierto tiempo, el agua ingresa en menos de 12 horas, sale un agua de buena calidad para devolver a la naturaleza. Toda la contaminación, sobre todo orgánica, los microorganismos que se generan aquí lo transforman a otro tipo de biomasa, por lo tanto, luego esta biomasa o estos microorganismos que tienen aquí me sirven incluso como abono, ¿no? Y el agua que sale también lo podemos reutilizar. Entonces debemos diferenciar estos dos tipos de sistema de tratamiento. Y por último,
vamos a dar lectura de estas cosas, ¿no? Datos curiosos acerca del agua. Una persona puede sobrevivir un mes sin alimentarse, pero solo 7 días como máximo sin beber el agua. El 80% de las aguas residuales vuelven al ecosistema sin ser tratadas ni recicladas. Al menos 2.100 millones de personas viven sin agua en sus hogares. Por lo tanto, tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos dará agua. ¿Agua que no has de beber? No. Ahora. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿un análisis para el agua de Silvo, dónde podemos hacer? Bien, lo voy a hacer propaganda, ¿no? Pero la Universidad Nacional de Chocorazo, la Facultad de Ingeniería, tiene su laboratorio acreditado. Eso quiere decir que ha pasado ciertos procesos de gestión para que los resultados obviamente sean confiables. Así que la universidad, en la facultad, también en la carrera de ambiental, incluso tenemos el laboratorio que se conoce como servicios ambientales. Entonces ahí podemos nosotros hacer los análisis. Justamente los resultados que les presenté, en análisis de calcio, sodio, fluoruro, magnesio, que se realizaron allí, ¿no? Con equipos modernos que se tienen, finalmente, actuación atómica, fotografía de un enzima. Entonces podemos hacer ahí. Actualmente aquí en Río Bamba y en Chimborazo se puede decir, es el laboratorio de nuestra universidad la que está acreditado. Acuérdense que antes tenía la Politécnica también en CESTA, ya actualmente no está trabajando ya en la Politécnica, está en la costa por si acaso les interesa, pero en la universidad lo podemos hacer como laboratorio acreditado. Ahora una otra preguntita. Espero que algo de lo que he explicado aquí se quede en nuestras cabecitas, apliquemos lo más de la mejor manera, sobre todo desde el punto de vista de este tema, ¿no? Que hay que ahorrar el agua. Muchas gracias, bueno. Bueno, quiero agradecer la presencia de todas las personas que asistieron. Sabemos que es muy importante este tema tan delicado como es el del agua. Nosotros como fundación, en coordinación con los dirigentes de la parroquia, le comprometemos a la ingeniera para que nos ayude a ver cómo hacer la gestión para saber qué tipo de agua tienen aquí. Como usted decía, ingeniera, pues aquí nadie sabe qué tipo de agua están consumiendo para la parte de riego. Entonces creo que es muy importante eso. Muchas gracias de antemano, ingeniera, y a los compañeros también, a los chicos de sistemas de la universidad. Muchas gracias. Esperemos que esto, y sabemos que va a servir no solamente aquí en la comunidad, a las personas que están aquí, esto va a ser pasado en las redes sociales de Fundación Ecosur, en las redes sociales de aquí de la parroquia Valparaíso. Pues agradecerles a todos y vamos a compartir este video también con las redes sociales de las personas que se puedan, para que vayamos aprendiendo lo que se dio hoy, que es muy importantísimo. Gracias a todos, gracias a los que están en línea también, y una buena noche.